otra noche de sábado donde los invitamos a aquí en Rock and Wrestling a acompañarme acá a dibujar un rato mientras escuchamos música, porque estamos celebrando los 10 años de esto que llamamos precisamente Rock and Wrestling. 10 años, ¿eh? Es increíble cómo pasa el tiempo. Yo en lo personal no he estado los 10 años, pero ha sido un tiempo donde hemos conocido a mucha gente, a muchos músicos especialmente, y que tenemos grandes sorpresas, ¿eh? Los 10 años del festival online que hemos estado preparando durante estos últimos meses para festejar, para decir, viejo, hoy día la década, el festival de la década ya está. Tenemos grandes invitados, ya la red de Rock and Wrestling está dando vuelta el afiche, el teaser, como le dicen algunos, y con todos los músicos que están ahí disponibles para que usted pueda ahí deleitarse un festival online. Nos hubiese gustado haberlo celebrado de otra forma, pero ustedes saben que la pandemia es un tema aparte. Así que desde nuestro humilde cuchitril acá, saludamos a Rock and Wrestling, que ya, como les digo, cumple una década, dos lustros, y de los cuales estamos orgullosos acá, porque estamos más allá de la música, donde nosotros tocamos música de bandas emergentes. También aprovechamos de enviar algunos saludos a todos los que se vayan sumando a nuestra transmisión. Es un sábado acá en Santiago que hizo calor, algo apoteósico, pero sí 22 grados aproximadamente. Ahora está un poquito más helado, dice que va a llover en la semana. Y bueno, tratamos de volver a la normalidad forzadamente. ¿Por qué digo forzada? Porque la próxima semana vuelve el fútbol. No hay un protocolo sanitario para el plebiscito de octubre. Bueno, podemos decir muchas cosas. Se están abriendo algunas ferias, algunas ferias del aire, ferias libres. No hay un protocolo sanitario, uno ve en las noticias, no hay protocolo sanitario. Bueno, es un país que aparentemente quiere a la fuerza, forzosamente volver a la normalidad, y le da lo mismo a la gente, todo lo demás. Hoy vamos a escuchar música, como le decíamos, y pretendo terminar una página de este... Bueno, quiero ver cómo está la transmisión antes de cualquier cosa, porque veo aquí, me tililo un poco cuando no está la transmisión tan buena. A veces es la conexión, a veces... Son todas esas tonteras que a mí me aburren un poco de el internet cuando está tan malo. Aparentemente nos vemos bien. Manden sus saludos, manden sus comentarios. Díganos de dónde son. Yo sé que hay mucha gente que nos envía comentarios desde varias zonas de nuestra región latinoamericana. Así que díganos de dónde son. Nosotros aquí tenemos el duplex con la página que ya tengo lista, preparada. Y como les digo, díganos de dónde son. Por supuesto, cómo están viviendo la pandemia. Han estado dibujando, han estado creando. Aquí en Rock and Wrestling, por supuesto, hay espacio para todos. Así que vamos a escuchar música que nos ha llegado, por supuesto, a través de Rock and Wrestling. Saludos a José Escobedo, que nos está viendo. Y mientras dibujamos esto, yo por mí ya tengo acá el playlist de Rock and Wrestling que está en Spotify, ustedes lo pueden visitar, ¿ya? Y vamos a escuchar algunos temas. Yo me voy a sacar un poco los audífonos, porque no sé qué pasa, hay uno que no se escucha muy bien. Detalles, datos. Le digo al señor director que por favor los arregle. Y vamos a escuchar algunos temas ahí para que podamos pasar la noche, una hora de esto que llamamos la regla del lápiz. Así que vamos a ir con algunos temitas. Tengo un tema que se llama Revolución de Resilience, y vamos a ir alternando temas mientras yo acá termino esta página, que ya no le queda mucho. Ustedes pueden ver acá, ahí está la página. Voy a tratar de que se vea ahí. Ahí está. No sé si se ve, ahí estoy con la cámara. Ahí está. Esa página que quiero terminar ahora de entintar. Ya. Y mientras tanto vamos a escuchar, como les digo, un poco de música mientras terminamos esto. Esto es así, esto siempre ha sido de esa manera. Vamos a arreglar un poquito acá porque hay un tema que es con la luz, que he recogido algunos comentarios, y es cierto.
cuesta un poco porque a veces no ayuda mucho esto, pero ahí está, yo creo que vamos a ver, ahí sí, ahí se ve mucho mejor. Así que vamos a titar mientras escuchamos algo de música. Esto es un tremendo de Revolución de Resilience para acá, en la regla del lápiz escuchar. Buen tema. Estoy lejos, me escucho lejos. Acá, pero estamos en vivo. No sé si me escuchan, ¿eh? Espero que me escuchen. Buen tema, me gustó harto. Me gustó harto ahí de los muchachos de Resilience, Revolución. Para que ustedes tengan ahí, lo puedan ahí chequear y, por supuesto, ir siguiendo a esta banda. Así que, bien, me gustó. Si se escucha bien, eso es lo bueno. Ya. Seguimos en vivo entonces acá en la regla del lápiz. Estamos acá dibujando esta parte de este. Voy a colocarme los audífonos ahora. Ahí sí. Como les decía, estamos viendo este dibujo. Estoy acá concentrado en tintando acá. ¿Se ve bien? Si me interesa que se vea bien, a ver si la luz nos acompaña. Que se le mueva. Quizá te mueva también la cámara.
Ese era ahí. Eso mientras no se vea absolutamente nada, todo bien. Ahí, perfecto. Estamos acá aplicando color negro con estos plumones de punta biselada. Mientras hacemos esta especie de sombra, ahí quedó muy bien, me gustó como quedó. ¿Qué podemos hablar? Hoy día ha sido una semana en Chile lo bastante. Han ocurrido pocas cosas importantes, las que han ocurrido, especialmente este tremendo crimen en donde ocurre un femicidio, donde muere una carabinera. Brutal. Realmente se descubrió también de que se había hecho la denuncia y que, por supuesto, como tantas veces, no ocurrió nada y finalmente el antisocial, el amoral, como se dice en la psiquiatría, terminó con la vida de esta policía. Complejo, ¿eh? Porque este país, los que no son chilenos, siempre ocurre esto en este país. Siempre están las denuncias y nadie hace nada. Finalmente un proceder de nuestros países realmente. Y uno dice, no lo critique, pero bueno. Hay algunos que dicen, ya, pero si no te gusta el país, ya no te el país, anda a vivir a tus países que tanto admiráis. No, si lo que a uno le gusta no es un tema del país, es un tema de la administración del país. Ojo con eso. No hay que caer en el error tan garrafal de decir de que uno no respeta al país, no tiene que irse, ¿no? No tiene que ver con eso. ¿Sí? Me gusta que se esté viendo bien. Sigo acá la entintada. Envíen sus comentarios, sus saludos. Hágase parte de esto que llamamos la regla del lápiz. Hágase parte. Díganos si algo está saliendo mal. Porque suele ocurrir que algo no esté funcionando bien, porque las redes no están bien, ustedes lo saben. Ahí sonó el celular. Vamos a otro temita para ambientar la noche. Voy acá dejar preparado. Recuerden que el tracklist de Rock and Wrestling está en Instagram para que lo puedan ahí buscar. Los artistas nos han cedido gentilmente los temas, así que los podemos tocar y no tenemos problemas de complex. Esto se llama un buen temita, No Me Busques se llama, y la canta, adivinen quién, aquí en Rock and Wrestling.
Bueno, eso fue un temazo de ¿quién? Así que cuando les pregunten, ¿quién toca ese tema? ¿Quién? Pero no es Q como la banda inglesa de Q, es ¿quién? Sin U, es Q-I-N, ¿quién? Así que les mandamos un saludo grande a los muchachos de ¿quién? Que nos acompañan con este tema ahora en la regla de la visión. Yo sigo acá dibujando, ahí sí. Estoy entintando en este momento. Oye, quiero mandar un saludo bien grande. No sé si me escuchan, creo que sí, porque tengo saltando acá el controlador de sonido del micrófono. Quiero mandar un gran saludo a Miguel. Se me va el nombre, perdón. Voy a buscarlo de inmediato, se me fue el nombre. No me golpeen. A Miguel Rey, perdón. Sí, saludo para Miguel Rey de Colombia, que hoy día me invitó a una pequeña charla con sus alumnos en Colombia. Así que un gran abrazo para Miguel Rey de Colombia, que un amigazo, que esperemos que todo se mejore para ya poder ahí, ¿cómo se llama? Seguir charlando, perdón. Pero fue simpática hoy día la charla con los alumnos que tiene. Así que un abrazo para Miguel. Ahí sí. Vamos a terminar esto de inmediato. Ahí dicen que no se ve. Ahora sí, se ve un poquito mejor, tengo que sacar la cámara, ese es el drama. Ahí sí, muy bien. Yo terminé esta parte, entonces ahí, así va quedando la página, ojalá que se vaya viendo bien. Voy a alejar un poco la cámara, ahí se va viendo. Eso, muy bien, ahí está. No sé si está el computador ahí. Así va quedando. ¿Sí? Vamos a bajar la cámara ahora. Tiene que estar ahí. Muy bien. Y podríamos seguir escuchando música. Yo mientras tanto voy a revisar cómo están. Voy a colocar un poquito los audífonos. Ahí sí. Tengo que ir viendo que todo se escuche bien. Tengo un problema con uno de los audífonos. Pero espero que se solucione. Yo no espero ahora que se solucione, pero me gustaría que se solucionara. Ahí. Bueno, no quiere solucionarse el problema. Bueno, en fin, voy a revisar un poquito las redes, a ver cómo están. Estoy escuchando por un solo lado, de hecho. Detesto cuando ocurre eso. Quiero ver cómo está saliendo esto. Sí, gracias. Dice Francisco Mesa. Aquí Francisco de los Vivos también penan. Saludo para ellos. Saludo para ellos. Abrazos. Acuérdense, el 29. No, ¿qué 29? Sí, 29. 29 la... Nuestra super cita allá con el concierto en vivo y en directo. Ya, así que. No en vivo, sino que concierto virtual. Ojo ahí. Invitados todos los de la regla del lápiz a que estén junto con nosotros. Entonces saludo para los muertos también penan. No sé si tenemos algo ahí de los muertos también penan. A ver, voy a ver. Los vivos también penan, perdón. No sé si son los muertos o los vivos. Dígame, por favor. Tengo una confusión tremenda. Pero bueno, vamos a escuchar entonces algo de los vivos también penan. Yo digo los muertos. ¿Por qué digo los muertos? No entiendo. No logro todavía visualizar. Corríjanme cuando ustedes quieran nomás, muchachos. Sí, los vivos. Así que, Francisco, vamos a colocar un tema de los vivos también penan. Así que vamos a escuchar. ¿Qué le parece que escuchemos? Quítame el sueño. Tengo ganas de escuchar ese tema. Tengo ganas de escuchar Quítame el sueño de los muertos, de los vivos también. Pena. Así que acá para todos ustedes en Rock and Wrestling, los muchachos de. Ahí sí, porque esto. Ahí sí. Los muchachos de Quítame de los vivos también. Pena. Quítame el sueño a través de. La regla de la pieza aquí de la Rock and Wrestling.
Cuando pasan estas cosas, que somos un programa en vivo, mira locura como suena esto, se está acabando la batería, esta cosa, así que vamos a tocarla de nuevo desde el principio, pero ya sin esto, así que vamos a ir de nuevo con Quítame el sueño de, vamos, ¿dónde terminó? A ver, ojalá que lo hayan podido, esto pasa, ojo, en vivo, no, me salgo. Que no suceda. Así que seguimos con Quítame el sueño de los vivos también. Espera.
Saludos a los muchachos de los vivos también penan, ¿eh? Ojo ahí también para seguirlos. Oye, yo no sé qué pasa con esto, ¿eh? Pero no se escucha. Acá, a ver. No, tampoco. A ver. Yo sé que están escuchando al menos. Yo sé que escuchan que tienen todo el sonido ok. Ahí sí. A ver. Aló, sí. Ahí sí, creo que de a poquito. Esto suele suceder en vivo, ojo. No crean que es algo tan extraño que no sé qué día antes, pero bueno, es así nomás. Ya, voy a tener que estar así por un rato porque si no, no sé. No hay caso. Hoy día no ha sido un programa que nos detenga. Así que vamos. Yo sigo viendo acá que todo esté bien, que no se vaya a caer la transmisión, que eso es lo que más me importa. ¿Cierto? Cierto. Dice, la idea es que los demás interpreten a su manera el nombre de... Ah, se fue el comentario. Ya. Yeah. Sí, dice que la idea es que los demás interpreten a su manera el nombre de la banda. Gracias por el apoyo, un gran abrazo. Siempre, pues estimado, siempre. Siempre acá en Rock and Wrestling vamos a apoyar a las bandas y todo lo que sea necesario. Voy a seguir acá por mientras. El programa queda en YouTube por cualquier cosa, así que ustedes pueden ir a la página de YouTube de Rock and Wrestling, te la buscan tal cual y ahí la van a encontrar. Mira qué fácil, ¿eh? Mira qué divertido y fácil. Pero ustedes cualquier comentario lo hacen nomás. Estoy concentrado, estoy hablando menos porque estoy concentrado. Ahí sí, ya. ¿Dónde quedó la tapita? Acá quedó la tapita. Andaba buscando, no la encontraba. La tapita.
si no lo dibujamos en esta página de acción. Estoy callado hoy día. La verdad, como tengo sentado dibujando, no. Pasa hay otro mundo. Pasa hay otra galaxia. Estamos haciendo con rayo. Un rayo láser. Thank you.
Entonces va quedando el rayito láser. Va quedando más monono a poquito. Vamos a hacer algún adorno. Obviamente no va a quedar así. Seguir colocándose de cosas. Ya, ahí está. Entonces esto un poquito vamos avanzando. Aquí uno tiene que tomar decisiones, ¿eh? Esto no es tan sencillo como parece. Acá tú vas viendo la página y te vas diciendo, bueno, aquí falta esto quizás, y vas adornando la cosa, pero no es tan sencillo como parece. Si esto tienes que ir amononándolo, ya de una vez que lo hace en digital te equivoca y puedes borrar. Acá en esta forma no, te equivocaste, como decimos en Chile, cagaste. Entonces no es tan sencillo, lo que dicen es tienes que tomarlas de forma viene forma, hoy se me fue la palabra, de forma bien consciente. No me acordaba que andaba buscando, pero equivocarse es grave. Ya se va quedando esta página. Como se va viendo, y ojalá que se vea bien. Ahí, ojalá que se vea bien cómo va quedando esta parte de acá. Esta. Que a poquito vamos viendo cómo va quedando. Nos quedan 15 minutos de programa, así que. No estoy hablando mucho, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no estoy hablando? Bueno, dirán, mejor, es lo mejor que no hable. Es mejor que no hable. Mejor que no hable, dirán algunos. Yo creo, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Coloquemos un temita? Vamos a colocar un temita entonces para
amenizar esto. Vamos a escuchar. ¿Qué puede ser? Escuchemos 5 horas de Tom Isia. No lo habíamos colocado, así que escuchemos esa temita de Tom Isia, 5 horas, aquí por la regla de la vista de Rock and Wrestling. Vamos con Tom Isia y 5. 5 puede ser menos. 5 horas de Tom Isia acá por Rock and Wrestling en vivo y en directo. Bueno, ese fue 5 horas de Tom Isia, amigo también de Rock and Wrestling. Y también podríamos escuchar otro temita. Tenemos Chamán de Paralagia aquí, por supuesto, en vivo en la Rock and Wrestling.
Eso fue Chamán con Paralaje. No, escucho Paralaje. Chamán. Ese es el nombre del grupo, Paralaje. Que por supuesto les damos siempre acá cabida y bienvenida a los muchachos para que puedan, como siempre, estar atentos. Y estar siempre en Rock and Wrestling, que es lo que a nosotros nos importa. Ya estamos terminando el programa ya. Por lo que voy a sacar un poquito esto. Esta lamparita que nos ayuda a que se vea un poquito mejor. Voy a la lámpara. Y miren, se dobla. Y bueno, quiero...
Sí, justo la cara de la personaje ahí. No alcanzamos a terminarla, yo quería terminarla, pero ahí está la página, vamos a subir un poco. Ahí está como va quedando. Voy a dejarla así mejor. Ahí como está quedando. Ese... La voz me gusta mucho. Ahí está, sí, ya que suena. Ahí está. Y... Ahí sí. Ahí está la página. Y eso es lo que estábamos haciendo ahora. Ya. Esa parte. ¿Habían visto ustedes la cámara alguna vez? Yo creo que no. Y ahora la estamos en vivo y en directo mostrando todos a través de Rock and Wrestling para que vean cómo funciona esto. Funcionamos a través de dos cámaras. La cámara principal, que es esta que está acá, la de frente, y la cámara 2, que es esta. Hipotéticamente, cuando tenemos algún entrevistado, se coloca otra cámara más, ya que, bueno, que es la cámara finalmente de Skype y de Zoom, de lo que sea, ¿ya? Estamos terminando el programa. Quiero dejar los invitados para que el próximo sábado, todavía no vamos a definir horario, probablemente no estemos al aire ese día porque vamos a estar celebrando los 10 años de Rock and Wrestling. 10 años, 10 años. Así que ojalá que se nos sumen, que estemos ahí compartiendo. Vamos a estar charlando, anécdotas, lo que sea. Probablemente el viernes anterior vamos a estar con el programa Carrete Manía, ya que también vamos a estar viendo mucho detalle de cómo ha sido toda esta fiesta, los saludos que nos han enviado de todas partes del mundo por estos 10 años. Nos sentimos tremendamente orgullosos, yo mismo que he sido testigo de cómo se han mostrado algunos videos y ya pronto se van a liberar en conjunto. No quiero decir nada más, solamente quiero que el día sábado, en horario a definir, vamos a estar ya lanzando este espacio, este concierto en vivo y en directo. Así que como ya estamos terminando, me tengo que despedir. ¿Ya? Lo que me olvidé de colocar la semana pasada era cómo había quedado el dibujo que estábamos haciendo la semana pasada. Y acá de inmediato lo muestro. Por acá está. No quiere salir. No, este no es. Bueno, este es el que estábamos haciendo la semana pasada. Vamos a mostrarlo en camarita ahora, en cámara completa. Ahí está. Voy a colocar esto primero. Ahí sí, para que no se ensucie. Y vamos a hacer la vista aérea. Así quedó el dibujo de la semana pasada que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan? Ahí está. Ese es el dibujo, ahí está. Así es como quedó. ¿Sí? Esa parte no la alcanzamos a ver, me hubiese gustado haber mostrado ese proceso, me encanta ese rayo gutural que saca ese dragoncillo de mar y que destruye todo. Ahí está el proceso en que está haciendo el poder. Y nuestro personaje, por ejemplo, ahí también escapando o intentando escapar de ese dragón. Y lo que llevamos ahora, por ejemplo, que lo voy a mostrar en este mismo instante. Ahí está, este es el que llevamos ahora. Ahí está el dragón, por ejemplo, mostrándose en plenitud. Y todo el proceso que conlleva. Esta página es anterior a esta, a la que mostré primero. Eso es. Acá tengo la cámara, ¿ven? Y amigos, un gustazo haberlos tenido como siempre en esta regla del lápiz. La 14 ya, 14 reglas del lápiz. No, miento, 15. 15 reglas del lápiz. Y esperemos ya prontamente
estar viéndonos para otro dibujo más. Hemos pintado en alguna instancia y quizás si ustedes lo piden, vamos a volver a pintar otro dibujillo por ahí para que tengamos mucho más en nuestra carpeta, en nuestro ocio. Me despido, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo sábado. No lo sé todavía, probablemente el subsiguiente, pero ahí vamos a estar siempre. Arregla lápiz a la vez de Rock and Wrestling, 10 años. Increíble. Que les vaya muy bien. Un saludo grande y nos vemos aquí en La Regla del Lápiz.